presentando El Espectador, con el auspicio de Laboratorio Clínico Especializado Cadillac, Krippner, productos de calidad a precios inigualables, Automotores Pacatnamú, fuerza para avanzar, Negocios Melipol SAC, distribuidor de motos Humo y lubricantes Liqui Moly, Consultorio de Terapia del Dolor Señor de Chocán. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Mil disculpas por los inconvenientes, motivos de fuerza mayor hacen que este programa empiece justamente a las 9 de la noche, pero estaremos compartiendo, por supuesto, la mayor parte de información de toda la producción periodística del Centro de Noticias del Espectador durante los siguientes minutos. Y lo iniciamos con un caso lamentable. El día domingo, en horas de la noche, ha sucedido una balacera y, pues, como siempre, en locales clandestinos, en bares, discotecas. Lo que ha ocurrido es justamente un ataque a un ingeniero forestal, a un joven ingeniero forestal de solo 29 años. Ha recibido 6 disparos de arma de fuego. Y producto de ese tipo de agresiones a través de arma de fuego, ha sido conducido hasta el Hospital de Jaén, donde lamentablemente ha fallecido. El caso, evidentemente, no deja de preocuparnos, porque una vez abiertos los locales de diversión, los locales nocturnos, incluso en plena pandemia y en plena emergencia sanitaria, pues ya estamos con situaciones muy graves, como el hecho de perder la vida a consecuencia de la venta de licor, a consecuencia de la venta indiscriminada de cerveza y, consecuentemente, las borracheras que terminan en desenlaces fatales. Los restos de este joven ingeniero forestal son velados en la cuadra 22 de la calle Sucre, altura del sector Mayanal. Lamentable, 6 disparos cegaron la vida de este joven ingeniero forestal, Iván Carrasco Fernández, quien viene siendo velado en su casa ubicada en el sector Mayanal. No, mi hermano, si ustedes preguntan acá a los vecinos, ha sido una persona noble, nunca, ni siquiera era de mal borracho, no, nunca, ni siquiera frecuentaba arriba la zona. No lo conocemos a la persona que está detenida, pero dicen que él ha sido el que ha disparado. No nos explicamos por qué. Iván Carrasco, de 29 años de edad, participaba de una reunión social junto a su grupo de amigos en este bar ubicado en el referido sector el último domingo desde tempranas horas de la tarde. Creo que ha habido una apoyada por ahí. No sabemos más. A las 8 de la noche aproximadamente, este bar se convirtió en la escena del crimen. Iván Carrasco fue disparado a quemarropa. Nos avisaron a eso de las 8 de la noche que habían baleado a mi hermano. Entonces yo me he acercado. Ya mi hermano estaba en el hospital muy grave. Vecinos del lugar y amigos lo auxiliaron y trasladaron hasta emergencias del hospital de Jaén, donde fue intervenido de inmediato, pero no resistió. Mi hermano no era una persona que hacía mal a nadie, mi hermano era una persona educada, trabajador, y todos los médicos, incluso se han juntado 5 cirujanos de la ciudad de Jaén, han venido anestesiólogos, porque nos conocen. Conocen a mi familia, que somos personas de bien. Han hecho todo lo posible por salvar a mi hermano, pero lamentablemente la vida nos quitó a mi hermano. Una bala ha quedado en el pulmón. Nancy Carrasco, hermana de la víctima mortal, dice desconocer por qué su hermano fue asesinado, que nunca conocieron que tenía problemas con terceros, y menos con el que sería su asesino. Lo único que exigimos es que se haga justicia. Que si hay justicia, que por favor no lo suelten. Con todos los antecedentes que tiene este maldito sujeto, que no lo suelten, que no se vendan.
Iván Carrasco, quien era el sexto de seis hermanos, hace 4 años culminó su carrera profesional de ingeniería forestal y junto a un amigo emprendieron un proyecto empresarial. Mi hermano terminó hace 4 años su carrera, pero continuaba superándose. Trabajaba para el proyecto, pero luego se independizó. Era forestal. Vale precisar que los restos del ingeniero forestal Iván Carrasco vienen siendo velados en su domicilio ubicado en la calle Sucre, cuadra 22 del sector Magianal. Este miércoles en horas de la tarde recibirá cristiana sepultura en el cementerio general Señor de Huamantanga. Solo que acá nunca hay justicia. La policía hace su trabajo de capturar al sujeto, pero en la fiscalía lo sueltan. Ha estado unos meses en prisión, 3 meses. Tenemos esa información y lo han sacado porque pagan. Nunca hay justicia, porque si esos delincuentes no los hubieran sacado, seguirían haciéndonos daño. Lamentable lo ocurrido con este joven ingeniero forestal. Mientras tanto, la Policía Nacional, al conocer los hechos, ha logrado con la captura del presunto homicida, con el presunto autor de este acto criminal. Estaría identificado o está identificado como William Alexander Cabrera Terrones. Vamos con más detalles. La policía de esta ciudad capturó a un sujeto identificado como William Alexander Cabrera Terrones, sindicado como el presunto autor del homicidio perpetrado contra el joven ingeniero forestal Iván Carrasco Fernández, ocurrido el último fin de semana. Esta captura se habría logrado tras realizar las respectivas diligencias policiales en el lugar donde ocurrieron los hechos de sangre, donde se obtuvo la información de que el autor de este hecho sería un poblador del mismo sector. El sospechoso fue buscado por diferentes puntos del mencionado sector. Sin embargo, fue finalmente localizado en el centro poblado La Cascarilla de Jaén, hasta donde los efectivos policiales se trasladaron para lograr su captura. William Alexander Cabrera Terrones fue trasladado hasta la comisaría de esta ciudad para ser interrogado por el delito que se le imputa. Hasta este lugar llegaron también familiares del detenido junto a su abogado, así como también se presentaron el padre de la víctima y su hermano. No, yo no lo conozco, pero como es de Medianal, son gente de la altura, vienen, se van, pero ahí tienen su casita. ¿El papá estaba por ahí? Mi hermano ha sido baleado en el sector de Mayanal, ¿no? El día de ayer a las 11 de la mañana fallecido, ¿no? Supuestamente el delincuente que ha causado el daño, que lo ha matado a mi hermano, ¿no? Está en la carceleta, esperemos que la doctora haga todas las investigaciones y lo caiga todo el peso de la ley, ¿no? A su salida de la dependencia policial, el señor Leoncio Carrasco, padre del ingeniero asesinado, exigió justicia para su hijo, pues el presunto autor de este execrable hecho tendría antecedentes policiales y judiciales. Bueno, yo lo que le pediría que ponga mano dura, porque la ley está muy, muy débil, la ley, ¿ya? La ley es lo que porque la autoridad de aquí no pueden hacer basado en la ley. Ahora, por ejemplo, una sentencia. ¿Qué pasa con una sentencia? Lo sacan a firmar. El padre está recién a salir de la cárcel, ¿ya? Es matón, ya tiene como 3 muertes, ya lo conocen. Y vuelta lo sacan, vuelta entonces ahorita. Ya está detenido. No sé qué mañana más tarde pues sale. No lo sentencian de una vez, pero la ley no está de buena. De la misma forma, Elmer Carrasco Fernández, hermano de la víctima, hizo un llamado a la fiscal Emperatriz Caro Meléndez a actuar de forma diligente para que el responsable de este homicidio pague con todo el peso de la ley. Claro, mi hermano ha sido una persona profesional, ¿no? Que siempre se ha dedicado a trabajar. Esperemos, doctora, ¿no? Con su gran trayectoria profesional que se caracteriza, ¿no? Actúe
de acuerdo a ley, y lo caiga todo el peso de la ley al delincuente que ya ha sido reincidente, ¿no? Según tengo conocimiento ahí de la policía. Bueno, el índice delincuencial hoy en día en la provincia de Jaén ha aumentado, ¿no? Esperemos que las autoridades competentes hagan su trabajo, porque al parecer no están haciendo nada para frenar esta ola delincuencial que azota nuestra provincia de Jaén. Si bien aún no se conoce el móvil de este homicidio ocurrido en el interior de un bar, está en manos de los efectivos del Departamento de Investigación Criminal realizar su labor para resolver este nuevo lamentable crimen registrado en la ciudad de Jaén. Bueno, sí, lo único que queda es pedir justicia para los familiares de estas víctimas. Lamentablemente, estamos en una ciudad bastante insegura, donde las autoridades brillan por su ausencia. Y como decía uno de ellos, pues es cierto, en muchas ocasiones la policía, con sus buenos efectivos que tiene, logran la captura de algunos delincuentes, de algunos criminales como estos. Pero a nivel de fiscalía, donde no se hace un trabajo efectivo, donde no se hace un trabajo oportuno por parte de algunos fiscales también, pues resulta que algunos de estos maleantes terminan libres. Y si pasa por fiscalía y llega al Poder Judicial, muchas veces en el Poder Judicial se juega otro tremendo partido. Y lo lamentable es que a nivel de todo nuestro país hay muchos jueces honestos, probos, que imponen la ley como corresponde. Pero hay otros que hacen quedar mal al Poder Judicial, hay otros que hacen quedar mal al Ministerio Público y así también en la Policía Nacional. Y son ellos los que finalmente terminan generando más inseguridad, porque pues todos los ciudadanos queremos que los delincuentes, los criminales, los asaltantes, todos aquellos sujetos de mal vivir estén en la cárcel. Y eso debería ocurrir por acción de buenos policías, de buenos fiscales, de buenos jueces, porque son ellos los encargados de hacer justicia. Es más, si hubiesen buenas autoridades, no tendríamos este tipo de hechos, definitivamente. Si tuviésemos buenas autoridades, se debería prevenir este tipo de hechos, hechos criminales que acaban con la vida de gente joven. Pero obviamente muchos dirán, si era ingeniero forestal, ¿por qué se metía a locales de mala muerte? ¿Por qué estaba metido en cantinas o en recreos nocturnos? Y pues una serie de opiniones que pueden presentarse. Sin embargo, a veces suele suceder cosas así porque de pronto hay un amigo que te invita, que te llama, y pues hay gente que va sin conocer el lugar, confiando en los amigos, y pues termina en situaciones como estas, ¿no? ¿Por qué va sin defensas, sin un arma de fuego, sin nada, creyendo probablemente que no le pasará nada? Entonces, tragos van, tragos vienen. En medio de copas, lamentablemente, puede desencadenarse situaciones graves como estas. Definitivamente. O algo más había detrás de este crimen. O algo más hay detrás de este crimen. También es un asunto que la policía y el Ministerio Público, porque en manos de ellos está ahora el caso, deben investigarlo. Y deben investigar a fondo si han encontrado ya un presunto o al presunto autor de esta muerte. Porque una simple riña callejera o una pelea o una discusión puede ser motivo para acribillar a balazos a un ciudadano, o es que hay alguien más detrás de este crimen. Todo eso le corresponde aclarar a la policía y a la fiscalía.
Esperamos justicia, no solo para este caso, sino para otros también. Y algo más que quería decir. Todo esto es consecuencia, pues, del desenfreno que estamos viviendo en la provincia, del desenfreno de la gente, del desenfreno de los jóvenes, de las señoritas, que salen a todo tipo de lugares camuflados, escondidos, para, según ellos, divertirse y hacer, pues, de los fines de semana, el desestrés para hacer de los fines de semana los momentos más gratos junto a los amigos. Y al final, vean ustedes cuál es el desenlace. Muy aparte de tener muertes de por medio, seguramente gente contagiada con el COVID-19. Y todo esto obedece, obviamente, a la desidia de las autoridades, de los jefes policiales, de la municipalidad y su alcalde y funcionarios, y del resto de autoridades, por supuesto, porque ya nadie controla nada, ya nadie hace operativos, ya nadie controla estas cosas. Y pues gran parte de responsabilidad lo tiene el ciudadano que va a estos lugares, a esos chichódromos. Pero también hay responsabilidad de las autoridades, porque las autoridades están pagadas para imponer orden, para poner y brindar seguridad a la población. Sin embargo, se cruzan de brazos, y eso es lo lamentable. Atención al siguiente aviso. Participación de fallecimiento. Atención, la familia Peña Córdoba cumple con el penoso deber de participar del sensible fallecimiento de quien en vida fue Elia Peña Córdoba, que en paz descanse y de Dios goce, acaecida en la ciudad de Piura el día 5 de octubre del 2021. Sus restos están siendo velados en su domicilio, ubicado en la calle Unión 381, en el sector de Miraflores. El sepelio se realizará el día jueves 7 a horas 1 de la tarde en el Cementerio General Señor de Huamantanga, en el sector de Fila Alta, en Jaén. Y ahora vamos con más información comercial. Te invitamos a hacer tus compras en la tienda Kripnor Jaén. En Kripnor Jaén encontrarás productos importados y certificados de las mejores marcas, las más reconocidas en el mundo, por supuesto. En Kripnor tienes la oportunidad de adquirir mascarillas certificadas, mascarillas importadas de buena calidad y a un precio súper rebajado, por supuesto. Me refiero con mascarillas importadas, aquellas que vienen desde China, por ejemplo, o desde Corea, o desde otros países donde hay empresas reconocidas ya en todo el mundo y traen mascarillas certificadas porque son de buena calidad y no son dañinas para la salud. Hoy por hoy hay bastante imitación, incluso mascarilla de producto nacional, producto peruano, que pues por la demanda que existe, ¿no?, obviamente han implementado ya sus pequeñas fábricas y están también contribuyendo con la con el mercado en cuanto a mascarillas, pero no son importadas, son producción peruana. La gran diferencia es que estas mascarillas, producto peruano, obviamente aparecen a raíz de la pandemia del COVID-19. Y entonces la tecnología no es la misma con la que se utiliza en China, por ejemplo, donde efectivamente la tecnología es más avanzada y el producto es de mejor calidad. Entonces, repito, en Kripnor encuentras mascarillas KN95 con filtro y sin filtro, mascarillas quirúrgicas de las más reconocidas marcas, mascarillas coreanas KF94, mascarillas N95-3M para uso médico, mascarillas de tela lavables de acuerdo a especificaciones del MinSA. En Kripnor también encontrarás otros productos importantes como los protectores faciales para niños y adultos fabricados con estampados y diseños en mica y policarbonato.
atomizadores de alcohol, novedosos Langer, lentes, portamascarillas, salvaorejas y muchos productos más. En Crimnor tienes productos al por mayor y menor con ofertas especiales y se ubica en la calle María Parado de Bellido, número 226, a un costado de este canal Visión TV. Te presento un producto muy importante para las personas que desean quemar grasa corporal, para quienes desean bajar de peso. Está comprobado que este producto en cápsulas TNT Moringa, que está compuesto por moringa oleífera, Garcinia Camboya, granos de café verde, entre otros insumos, pues es un potente quemador de grasa en el ser humano. Es muy eficiente sobre ejercicios y dietas. Quita la ansiedad de comer, disminuye el colesterol y los triglicéridos, elimina la grasa saturada, elimina el almacenamiento de la glucosa en la sangre. Es un excelente producto indicado para usted que tiene problemas de sobrepeso o que tiene problemas de colesterol, de triglicéridos y que tiene, lógicamente, problemas de ansiedad, que quiere estar comiendo a toda hora. Entonces, con este producto, el TNT Moringa, que es además un producto natural y nutricional, pues tienes una gran opción para quemar grasa, para disminuir la ansiedad, para eliminar colesterol y triglicéridos, para eliminar grasa saturada en tu abdomen o en otras partes del cuerpo y además para eliminar el almacenamiento de la glucosa en la sangre, es decir, del azúcar en la sangre. Entonces, TNT Moringa, te recomiendo consumirlo, por supuesto, que es muy importante para la salud de la población. Igualmente, en cápsulas te recomiendo consumir un producto maravilloso para el hígado. Nuestro hígado debe estar siempre protegido, siempre apoyado nutricionalmente con productos naturales y nutricionales. Y aquí te presento estas cápsulas que se llaman Teolip. El Teolip está formulado o está hecho a base de jengibre, té verde, alcachofa, vitamina B1, vitamina B12, magnesio y calcio. Maximiza la función hepática, es decir, el hígado debe estar nutrido como corresponde. Por ello, con el Teolip ayudamos a desintoxicar el hígado, ayudamos en el proceso de pérdida de peso también. Es muy importante consumir el Teolip, por ejemplo, como una ayuda para perder peso junto a lo que es el producto TNT Moringa. Mejora la función hepática y además es un extraordinario agente desinflamatorio en todas las personas que tienen problemas con hígado graso, por ejemplo. Si tienes ese problema de hígado graso, debes tomar dos cápsulas en la mañana, en la tarde y en la noche, antes o después de los alimentos. Con el Teolip tienes una solución para las personas que tienen el hígado graso. Todo esto te ayudará a mantener el hígado en buen estado, definitivamente, nutricionalmente, cada día mejor y al tener el hígado en buen estado, pues definitivamente nuestra salud estará de primera. Así como cuidar el hígado, es muy importante cuidar también otros órganos vitales en nuestro cuerpo, el corazón, nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestras vistas. Excelente. Todo esto hay que cuidarlo y si lo hacemos con productos naturales, pues es la opción más recomendada en el Perú y en el mundo. Encuentra estos productos en Teo Salud. Teo Salud es la red de Jaén en el sector de Morro Solar, ubicado en la calle María Parado de Bellido, número 226. Productos Teoma, naturales, nutricionales, 100% peruanos. Más información, 980-219-798. Tenemos ahora más información y también lamentable, porque cuando todos creemos que ya el COVID se fue, que el COVID-19 ya no está, ya no se encuentra en Jaén, y algunos dicen peor en los distritos,
peor en los centros poblados, pues resulta que ahora ha sucedido algo triste para muchos y seguramente más aún todavía para el distrito de Guabal, porque ha perdido un ciudadano bastante conocido en esa jurisdicción. Nada más y nada menos que padre del actual alcalde del distrito de Guabal. Me refiero al ciudadano que en vida fue Walter Terrones. El señor Walter Terrones ha fallecido en el Hospital General de Jaén, víctima del COVID-19. Escuchen bien, víctima del COVID-19. Vamos con la información. Al mediodía de este martes, se dio a conocer el lamentable deceso del reconocido poblador guabalino Walter Terrones Sánchez, padre del actual alcalde del mencionado distrito. El también exfuncionario de la Municipalidad Distrital de Guabal falleció víctima del COVID-19. Según las declaraciones de su hijo y actual autoridad edil, Walter Terrones Santos, su padre dio positivo a COVID-19 el último domingo, por lo que fue trasladado de emergencia hasta el hospital COVID de esta ciudad, donde tras 3 días de ardua lucha perdió la vida. Bueno, en parte lamentamos esta noticia, ¿no? Como familia, sobre todo un tema de dolor y entendidos en que estamos todos en el mismo camino. Bueno, lamentablemente ha tenido algunas complicaciones dentro de su salud mi papá. Y pues eso ha generado esta irreparable pérdida, ¿no? En tan solo 3 días prácticamente que estuvo acá internado, ¿no? Sí, tenía ya, sufría de algunas enfermedades también, parte que se le han complicado y ahora, ¿no? El tema también de con COVID también, entonces ha sido un poco para su salud, sobre todo que estaba ya un poco mal, ¿no? Ha sido, en este sentido, el alcalde de Guabal recordó con cariño y nostalgia el camino trazado por su padre durante estos años de vida. Aparte, se les agradece muchísimo. Mi papá es muy, bueno, fue muy conocido, no solamente en Guabal, sino en todo ámbito. Y lo que pasa es de que, en parte, el carisma ha ayudado bastante la labor social que él ha venido realizando, ¿no? como funcionario de nuestro distrito y también afuera. El decirles que gracias por el aprecio, gracias por la consideración hacia el señor mi padre, que ha sido una persona que nunca ha medido con diferente vara, él para todos ha sido igual. Está, creo que satisfecho con el cariño que recibe también de todos los amigos. También reconoció el soporte que significó su padre en el impulso de su carrera política a corta edad. Sí, bueno, son conocedores de que fue un soporte grande en la parte política, en la parte electoral y dentro de las cuales ya en la parte ahora en el trabajo que mi persona desempeña, calidad de alcalde también, también tenía en parte asesoramiento como por su experiencia como él tenía, ¿no? Y la cual pues ahora empezando también como parte de familia, el soporte que es un poco inestable prácticamente se puede decir por las pérdidas y también en parte del trabajo, ¿no? Sobre todo todo lo que él tenía, la disponibilidad y la amabilidad con su pueblo. Walter Terrones brindó estas declaraciones en los exteriores del Hospital COVID de Jaén, hasta donde llegó para recoger el cuerpo de su amado progenitor, quien sería velado y sepultado en su natal llamada Guabal. Sí, ya se hizo todas las coordinaciones, estamos a la espera nada más, nos han dicho que, bueno, el tema del papeleo un poco un momento y ya nos harán entrega, ¿no? Para darle también la cristiana sepultura a nosotros. Bueno, lamentable la pérdida del señor Walter Terrones, un ciudadano conocido en el distrito de Guabal, inmerso en temas de política y obviamente uno de los principales impulsores de la candidatura en tiempo de campaña de su hijo Walter Terrones Santos. Que en paz descanse Walter Terrones y de Dios goce. Nuestro sentido pésame a sus familiares. Pero a raíz de esto, pues ojalá mucha gente reflexione y vea que el COVID-19 está presente, está matando gente y pues ojalá que así
tal vez teniendo casos a la vista como estos, la gente pueda frenarse un poco y empiece a disciplinarse. Tal vez unos cuantos, porque creo que la mayoría como que consideran ya no les dará el COVID, ya no les atacará. En el caso de Walter Terrones entendemos que ya incluso ha recibido la vacuna porque ya pasó de la edad, ¿no? Y pese a ello, imagínense ustedes cómo es esta enfermedad grave, cómo es el COVID-19. Así que nadie estamos libres de una complicación como la que ha ocurrido en la salud de quien en vida fue Walter Terrones, papá del actual alcalde del distrito de Huaval, a quien también le extendemos nuestras más sentidas condolencias por esta irreparable pérdida. Algo más que debo manifestar antes de ir a la pausa, y es que de manera frecuente, todas las semanas, los ciudadanos del sector Morro Solar, y por lo que entiendo también, en diversos sectores a nivel de todo Jaén, están padeciendo, están siendo víctimas del abuso con los cortes intempestivos, no solo en el servicio de energía eléctrica, del que nos informamos y conocemos, lógicamente, rápidamente, la información que proviene de Electrooriente, haciendo conocer los motivos que ocasionan algunos cortes y los motivos que ocasionan la salida de, digamos, los problemas que generan la falta de energía eléctrica en diversos sectores y ciudades completas incluso. Pero igualmente, durante varias semanas, los ciudadanos usuarios de el agua potable de la EPS Marañón también estamos sufriendo ese tipo de actos abusivos, de cortes intempestivos, pero siendo lo peor, que a diferencia de Electrooriente, pues los señores de la EPS Marañón no se dignan informar. No informan de lo que ha ocurrido, ni siquiera en sus redes sociales. Hoy, en su página de Facebook, lo que han hecho es ofrecer un saludo por el Día de la Medicina, que está bien, pero luego deben informar qué ha sucedido, por qué el corte de servicio de agua, por ejemplo, y cuáles son los motivos por qué están cortando de manera permanente el servicio de agua potable a los ciudadanos. Creo que los ciudadanos merecen saber qué ha pasado y qué está ocurriendo para que siempre corten el servicio de agua. De un momento a otro se va el servicio de agua. Y entonces, eso no debe suceder con el tema del agua, ¿verdad? Y si tienen el problema, pues deben comunicarlo oportunamente. Hoy, por ejemplo, sector de Morro Solar incluido, nuestro medio, no tiene servicio de agua potable ni de la EPS Marañón y tampoco del servicio de la Asociación Progresista de Morro Solar, de la Promos. En varios vecinos que aún mantienen ese servicio, no lo tienen. Y ninguno de los dos informa. Entonces, ¿qué quieren que diga la gente? ¿Que los felicite por la irresponsabilidad? ¿Que los felicite por la falta de agua? Porque ni siquiera se dignan informar de lo que ha sucedido. ¿Por qué tienen que estar cortando el servicio cada vez que les da la gana? Y si no es así, pues digan qué ha pasado, qué ha sucedido. Es lo mínimo que pueden hacer. Para eso también existen los medios de comunicación. Una nota de prensa de sus relacionistas públicos no les cuesta nada enviar a los centros de información de los medios de radio, televisión, prensa escrita para conocer e informar y comunicar a la población lo que ha sucedido, si es que no quieren invertir en difusión. Pero ni siquiera eso
al menos en sus redes sociales deberían publicar y decir lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido, y ya la gente entiende. Como lo hace Electro Oriente, ¿no? Electro Oriente, cuando hay cortes, en el caso de energía eléctrica es todavía más complicado, pues, digamos, mantener, creo, el servicio estable, activo, y pese a ello, creo que los cortes que se dan es a consecuencia de algunos hechos que ya a veces están fuera del manejo de Electro Oriente. Sin embargo, pese a ello, se conoce cuál fue el origen del problema. Porque comunican, o en su página de Facebook, o a través de los medios que están a su alcance. Entonces, eso también debería ser la EPS Marañón. Pero ahora hay nuevo gerente, hay nuevos funcionarios al parecer, y pues han retornado a más de lo mismo, de que ellos, obviamente, brindando un servicio pésimo, como lo están demostrando estas últimas semanas, pues simplemente quienes son los más afectados es la población usuaria. A esa población, donde a muchos se les hace cobros excesivos en sus recibos. Pero quienes ganan bien es el gerente y los altos funcionarios. Tremendos sueldos que se llevan. Entonces, así como cobran, pues mínimamente dense un tiempito para mejorar sus servicios, para ser una institución eficiente en brindar los servicios, y si algo ocurre, comuniquen. La comunicación es básico, es vital en estos tiempos modernos. Vamos a la pausa, ya retornamos. Centro Médico y Laboratorio Clínico Especializado GIM, con un gran equipo de médicos certificados, ofrece las siguientes especialidades: radiología, con médicos especialistas, doctor Edwin Gavidia y doctora Patricia Paucara, con ecografías de todo tipo y rayos X, medicina interna y geriatría, con nuestra especialista, doctora Raiza Acosta, trata enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, tiroides, hepáticas, renales, pulmonares, corazón, medicina regenerativa y células madre. Doctor Aftab Rehman trata enfermedades regenerativas, ozonoterapia y novedoso tratamiento de células madre aplicado en rodillas, hombro, hernia discal y dermatológicas, nefrología. Doctor Luis Herrera, enfermedades del riñón, hipertensión arterial, proteinuria, además ginecología, medicina general, servicio de laboratorio clínico especializado las 24 horas con tecnología para mayor seguridad en tu diagnóstico y tratamiento. Te esperamos en calle Mariano Melgar 201, frente a Esalud, sucursal en calle Huamantanga 1040, Jaén. Vamos por el heladito, una leche de tigre. Mejor por ambos, ¿pero a dónde? ¡Vamos a la raza! Laptop de trabajo y celulares gamer. ¿Dónde lo conseguimos? ¡Vamos a la raza! Fiesta el fin de semana, necesito ropa para ti, para mí, para los niños. ¿A dónde vamos? ¡Vamos a la raza! Ven a Bolívar Plaza, el lugar donde consigues todo lo que necesitas para verte y sentirte bien. Ropa y calzado para damas y caballeros, lencería, joyas y accesorios, estética, laptops, celulares, detalles y regalos, accesorios y productos para el hogar, juguetes y ropa para niños, sandalias, camisas, vestidos, cargadores, arreglos, snacks, desayunos, bebidas y helado. ¡Oye! ¿Ah? Te esperamos en calle Bolívar 1575 Jaén, frente al Coliseo Cerrado, cerquita de Plaza de Armas. Negocios Medipol SAG te ofrece las motos de tu preferencia en la marca Sumo, la movilidad de América, calidad, garantía y economía. Sumo trabaja y usted descansa. Medipol SAG, muchos años vendiendo calidad. Te ofrecemos motos, motores y lubricantes alta gama, Liqui Moly. Cuando compres una moto, escógela con Sumo Cuidado. Motos y motores Sumo, calidad, a buen precio. Negocios Melipol, ubícanos en Avenida Pacamuros, 1699 Jaén. Celular 959-52-4470.
Clínica San Juan, la clínica del pueblo, ofrece consulta en dermatología clínica, estética y láser para niños y adultos como láser SHR, depilación definitiva, láser K-Switch, borrador de tatuajes, rosácea, carbón peel, eliminación de lunares, láser CO2 fraccionado para secuelas de acné, rejuvenecimiento facial, rellenos con ácido hialurónico y botox, además consulta gineco-obstétrica especializada, ecografías 3D, atención de partos humanizados y cesáreas, atención de psoas Afocad y seguros RIMAC. Emergencias las 24 horas del día, todo el año. Elige bien. Elige Clínica San Juan. Ubícanos en calle Túpac Amaru 695, Jaén. Citas al 992-17-3464. Si dejaste de estudiar, ahora ya no es problema. Ven con nosotros y termina tu secundaria en tan solo 2 años estudiando sábados y domingos. El CEBA San Vicente de Paúl te ofrece esta gran oportunidad. Docentes altamente calificados, amplio y moderno local. Además aprenderás computación e informática, inglés. Otorgamos certificados válidos para continuar estudios superiores en cualquier universidad o instituto de educación superior del país. Ven y matricúlate ya. Te esperamos. Imparto Miguel 958, CEBA, San Vicente de Paúl. Inicio de clases 8 de noviembre. Ciencia, tecnología y confianza son las bases de la clínica Señor Cautivo. Atención por los mejores especialistas de la región. Cirugía sin corte laparoscópica. Dr. John Severino Astudillo, de la ciudad de Trujillo. Cirujanos, Dr. José Gil Huaroc, Dr. Artidoro Almestar. Se realizan cirugías urológicas, ginecológicas, laparoscópicas. Además, el especialista en niños, el médico pediatra Dr. Jean-Paul Linares Falla. En gínico obstetricia, el Dr. Edison Macavilca Salvatierra, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Otras especialidades: cirugía pediátrica, medicina interna, cardiología, medicina general, psicología, radiología, reumatología, servicios de sala de operaciones, sala de partos, monitoreo materno-fetal, laboratorio clínico, farmacia, ecografía general y especializada, atención las 24 horas. Clínica Señor Cautivo, al servicio de su salud. Calle Iquitos, número 900, Jaén. Laboratorio Clínico Especializado Cadila, con la más alta tecnología. Ofrece análisis de hemograma completo automatizado, perfiles bioquímicos automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, electrolitos y gases arteriales, hormonas y marcadores tumorales por quimioluminiscencia, transglutaminasa IgA, calprotectina, hidatidosis, cisticercosis y fasciola hepática por Western Blot, cultivos y hemocultivos, Helicobacter pylori por test de aliento. Y lo último en tecnología, inmunoglobinas IgA, IgM, IgG, complementos C3 y C4 por nefe felometría y electrolitos como sodio, cloro, potasio, calcio, litio automatizado. Cadillac. Ubícanos en calle Pardo Miguel 270, en avenida Pacamuros 1212 y en nuestro nuevo local, calle Samuel Farfán 232, urbanización La Pradera, Jaén. Si tienes ojo rojo, dolor de cabeza, cansancio visual u otros problemas sobre tu visión, esta es tu oportunidad. Hágase un chequeo completo en la Gran Campaña Visual, con especialistas de Lima y equipos computarizados de alta tecnología. No solamente es la medida de la vista, también ayudamos en la prevención y diagnóstico de enfermedades de los ojos en niños y adultos. Participe con nosotros. Contamos con servicio de óptica para entrega inmediata de lentes a su medida. Visítenos de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Salón Parroquial Señor de Huamantanga, a un costado de la Catedral, Jaén. Separe su cita al 999-755-523. Tenemos un lugar moderno para apoyarte, con un espacio lleno de conocimientos para cuidarte, un equipo profesional altamente capacitado y un servicio de calidad, con puntualidad, responsabilidad y experiencia. 13 años al servicio de nuestros clientes en el nororiente peruano. Realizamos trabajos en porcelana, únicos y seguros en la región. Atendemos en prótesis fija, planchas, profilaxis con ultrasonido, endodoncia y mucho más. La magia de la sonrisa está en Consultorio Dental Hoyos, porque sonreír es vivir. Citas al 901-73-8769. Ubícanos en calle Raimondi, número 381, Mercado 28 de Julio, Jaén. ¿Estás buscando un auto o camioneta para uso personal, transporte de pasajeros o todoterreno? En Automotores Pacagnamú, CDJN, contamos con más de 70 modelos, 8 marcas internacionales, europeas, japonesas y chinas. Servicio de postventa, mantenimiento,
repuestos, lavado, planchado, pintura. Visítanos y pregunta por nuestro financiamiento. Estamos ubicados en Avenida Pacamuros, número 2485, carretera Jaén-San Ignacio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Síguenos en nuestras redes sociales. Derco, respalda y garantiza. Especialidad médica de gastroenterología y endoscopías del Dr. Giancarlo Córdoba López. Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal, hígado, páncreas y vías biliares. Realizamos procedimientos de endoscopías, colonoscopías, extracción de cuerpos extraños en esófago, ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de Helicobacter pylori. El Dr. Giancarlo Córdoba los espera en el Centro Médico Salud Vida, calle Zarumilla 1332, Jaén. Citas al teléfono 076-78-4946, celular 951-82-3127. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Estamos de retorno aquí en El Espectador. Gracias por acompañarnos a través de Visión TV, señal que integra. Contarles ahora que ante el incremento del dengue en nuestra jurisdicción de la DISA Jaén, se ha declarado en emergencia sanitaria esta zona. Y por consiguiente, se ha incrementado o se ha dotado de un presupuesto económico para la DISA. Este asciende a más de 1 millón de soles, según refieren el director de la DISA, para contrarrestar la enfermedad. El doctor Felipe Cabellos fue abordado este día por parte de nuestros reporteros y da algunos detalles de las acciones que van a realizar con este dinero. Ya a media semana, la siguiente semana, ya las actividades que estamos programadas. Más de 1.050.000 soles se destinaron a la provincia de Jaén para combatir el dengue, luego de ser declarado en emergencia sanitaria por el incremento de casos. Así lo informó el director de la DISA Jaén. Hemos recibido como Cajamarca un presupuesto de 1.253.809 soles, las cuales están distribuidos tanto para la región Jaén como para la unidad ejecutora de San Ignacio. Jaén está recibiendo un promedio de 1.050.054.50 soles y San Ignacio 203.744.50. ¿Pero en qué será invertido este millonario presupuesto? ¿Cuáles son las estrategias a trabajar para contrarrestar esta enfermedad? El doctor Felipe Cabellos nos lo explica. Este presupuesto va a estar distribuido tanto en los servicios de DESA para la contratación de personal, que se va a encargar de hacer nuevamente los controles casa por casa, las nebulizaciones o fumigación, que ustedes lo conocen, también para los medios de comunicación, donde va a haber presupuesto para que ustedes o los medios de comunicación se presten para apoyarnos en la difusión masiva, en la prevención, control y diagnóstico, también e identificación de alguna sintomatología referente al dengue. También informa que desde junio del año en curso se ha solicitado se declare en emergencia a Jaén por esta situación alarmante del incremento de casos de dengue, toda vez que no contaban con el presupuesto para afrontar la enfermedad. Nosotros desde el mes de julio estábamos trabajando ya en coordinación con el gobernador y el director regional para que se declare en emergencia nuestra provincia, tanto de Jaén como San Ignacio, por los casos de dengue que estaban en crecimiento, a la vez que había descenso de los casos de COVID. Uno, porque no teníamos presupuesto, nosotros ya dentro de nuestro presupuesto, ¿no?, que teníamos, se acabó el mes de julio, y hemos recibido noticias hace 3 días, más la semana pasada, ya sobre la aprobación del decreto de urgencia, donde ya Jaén y San Ignacio están con un presupuesto asignado para poder realizar actividades para prevenir el crecimiento de esta enfermedad. Inclusive refiere que con la finalidad de evitar mayor número de contagios, en coordinación con PRONSA o Promoción de la Salud, se iniciarán actividades preventivo-promocionales en algunos sectores de la ciudad. PRONSA, que también va a implementar ciertas áreas para poder coberturar y así tener una identificación de los casos de manera oportuna y temprana, epidemiología. Vamos a implementar algunos establecimientos de salud consultorio de febriles para que pueda estar diferenciado del área COVID. Entonces tenemos un sinfín de trabajo
que nos, ya en el decreto mismo y con sus anexos que nos han llegado, tenemos que cumplir cada actividad porque nos plantean tiempos, que es octubre, noviembre y diciembre. Finalmente, el doctor Cabello Saltamirano descartó que haya existido desinterés alguno para afrontar esta enfermedad. Incluso defiende su posición diciendo que pese a la falta de presupuesto, se ha intervenido. La falta de presupuesto no ha conllevado que descuidemos nuestras actividades. El equipo de EDESA, comandados por el señor Mario Troyes, que tiene también un equipo de nombrados, han estado haciendo la intervención por sectores, han estado en fila alta, medianal, identificando los febriles y a la vez, una vez se identificó algún diagnóstico de COVID, se realizaba la nebulización respectiva. Es por ello que hoy en día, con los últimos informes que hemos tenido por parte de epidemiología, se ha visto un descenso referente a los casos. Si bien es cierto, no estamos en el punto más bajo, pero en relación a los que nos encontramos en los meses de mayo, junio y julio, sí un descenso de los casos. Bueno, más de un millón de soles ha recibido la DISA o está recibiendo la DISA para combatir el dengue porque se ha declarado en emergencia sanitaria. Les llega la plata facilito. Ahora, vamos a ver de qué manera lo invierten. Porque en la DISA ya sabemos cómo se invierten los recursos que llegan para los diversos programas, ¿verdad? Eso ya es bastante conocido desde hace muchísimos años, ¿no? Tienen ellos diversos rubros. La mayor parte es contrato de personal, según dicen, para ir casa por casa. El dengue está arrasando con la gente. Eso lo sabe la DISA desde hace varias semanas. Ahora les llegó el presupuesto y esperemos que hagan buena inversión de esos recursos a favor de la población. Decía el doctor Cabellos que parte del presupuesto también va para los medios de comunicación. Cuentazo, pues, porque a los medios de comunicación, ¿cuánto le asignan? Miserias, ¿no? Eso es cierto. O sea, a los medios de comunicación, donde lógicamente deberían invertir para llegar con mensajes, con buena información a la población, con una campaña bien organizada. Pero eso es solamente para justificar. Lo que ellos hacen es para justificar el presupuesto que reciben. La mayor parte de esos recursos no sabemos a qué bolsillos llegan, en qué bolsillos se quedan. Porque ciertamente, con más de un millón de soles, la DISA debería estar ya haciendo una gran campaña, no solo de difusión, sino también de acción en los diversos sectores, en los lugares donde hay más presencia del dengue, ¿no? Ya deberían estar haciendo una buena fumigación, no solo lanzar un poco de humo para espantar a los zancudos o a las larvas del dengue, sino una buena fumigación de manera ordenada, con seriedad, lógicamente para acabar con estos insectos que son tremendamente dañinos y que ahora han aumentado demasiado. Lo importante es que salgan de sus oficinas y trabajen y lideren esta campaña. Ahí tienen plata, pero no para hacerse gorritos, chalecos, politos y no sé qué más gollerías. De eso olvídense, porque gran parte del presupuesto también lo utilizan a veces para eso, para hacerse bolsitos, para hacerse llaveritos, ¿no? Tacitas, según ellos, para contribuir a la campaña contra el dengue. Pues a los medios de comunicación, si quieren, asígnenle presupuesto, o si no, no. En nuestro caso, no lo necesitamos, ¿no? Porque, ¿qué ganan? Ellos contratando a veces, solo por cumplir con sus jefes, contratan un aviso diario. Un aviso diario en algunos medios de comunicación, ¿no? O sea, es vergonzoso, pero así. Contratan un aviso diario. ¿Y usted cree que con un aviso diario es hacer una buena campaña de difusión en los medios de comunicación? Solo lo hacen para cumplir. Para decir que han hecho difusión, ¿no?
cuando sinceramente ese no es un buen plan de comunicaciones. Ese no es una buena campaña de difusión. Por medios masivos que existen, incluso por redes sociales serias, no cualquier cosa, lo importante es que los mensajes lleguen a la población y convenzan a la población para que también contribuya en la lucha contra el dengue. Pero a veces, grandes presupuestos se han hecho agua, pues, en la DISA. Grandes presupuestos, como este milloncito, seguramente se harán humo en la DISA y en la lucha contra el dengue. Sin embargo, no hay que perder de vista la fiscalización y la vigilancia para efectos de hacer que este tipo de acciones y de actitudes, que a veces gran parte del presupuesto termina en corrupción, pues esta vez lo hagan de manera transparente y honesta y ofrezcan resultados. Y eso tenemos que exigir y reclamar, resultados de ese dinero que han recibido, pero que sean resultados que estén a la vista, no solo en el papel, porque a veces el papel aguanta todo, ¿no? Entonces, la lucha contra el dengue tiene que empezar ya, ahora, no mañana ni la otra semana, porque se supone que ahí tienen profesionales, técnicos, que ya tenían un plan establecido para luchar contra esta terrible enfermedad que es el dengue. ¿Y saben qué es, doctor Cabellos? Gran parte de la población que está con el dengue ahora ya no asiste a sus establecimientos de salud. Ya no asisten al hospital por la grave desconfianza y la falta de atención oportuna que hay en los establecimientos. Hay mucha gente que en vez de ir al establecimiento de salud del MINSA, pues prefiere ir mejor a un consultorio médico, a un médico particular o a una clínica para que sea atendido rápidamente. Y no van a los establecimientos de salud por la enorme desconfianza que hay y la falta de información que existe, y también por la falta de atención presencial, porque hoy por hoy algunos médicos hacen bien su trabajo, y pues hay respetos para ellos, y felicitaciones para ellos en este día de la medicina. Incluso es importante valorar el esfuerzo que hacen muchos médicos, que tienen ese compromiso con salvar vidas, con hacer que la gente que se encuentra mal de salud, pues se mantenga de pie y continúe con esa salud firme hacia adelante a lograr la recuperación total. El saludo y el aprecio para estos médicos solidarios, que entiendo son la mayoría, los médicos que tienen ese compromiso claro de que, si bien es cierto, ganan un sueldo del Estado, pues responden con trabajo, responden con productividad, responden con buena atención a sus pacientes, con buena atención al pueblo en general, sin mirar caras, sin mirar condición económica. Entonces, el saludo cordial y afectuoso para ellos. Pero hay otros médicos que obviamente más les interesa la platita nada más, el resto, nada. Negocio redondo con la salud. Sería bueno que hoy, en el Día de la Medicina, hayan reflexionado y que todos en realidad se dediquen a trabajar para ayudar a mucha gente que se encuentran sinceramente esperando de sus médicos su mejor profesionalismo, su mejor intervención, su mejor trato. Y creo que en ese contexto, evidentemente, en esta campaña de lucha contra el dengue, seguramente nos dirán: acudan a su centro de salud, no dejen agua, no dejen maceteros con agua, no dejen una serie de cosas, lo mismo de siempre, ¿no? Pero y ahora que tienen buen presupuesto, esperemos que al menos hagan una innovación en sus planes de acción para efectos de combatir rápidamente esta ola de incremento de casos del dengue, no solo en Jaén, también en distritos de nuestra jurisdicción. Vamos ahora con el siguiente aviso. Participación de fallecimiento. La familia Peña Córdoba cumple con el penoso deber de participar en el sensible fallecimiento de quien en vida fue
Elia Peña Córdoba, que en paz descanse y de Dios goce, acaecida en la ciudad de Piura el día 5 de octubre del 2021. Sus restos están siendo velados en su domicilio ubicado en la calle Unión 381 Miraflores. El sepelio se realizará el día jueves 7 a horas 1 de la tarde en el Cementerio General Señor de Huamantanga del sector Fila Alta en Jaén. Te presento el candado de seguridad con alarma para tu motolineal. Ponle seguridad a tu vehículo. Ahora con el candado de seguridad con alarma podrás tener la seguridad, la garantía de que tu vehículo no será robado. Solo con el candado de seguridad con alarma para motolineal que cuida tu moto mejor que cualquier vigilante. Ya sabes, adquiere este producto en la tienda Crimnor a un costado de este canal Visión TV. Candado de seguridad con alarma para tu moto lineal. Se coloca en el disco de freno y punto. Así también, las cadenas de seguridad con clave. Ya llegaron a la tienda Crimnor estas modernas cadenas de seguridad para cuidar tu moto, tu bicicleta, la mototaxi, entre otros vehículos. Con la cadena de seguridad con clave de metro 20 y de metro 50, cadenas modernas de acero totalmente resistentes, difíciles que sean rotas por parte del accionar delincuencial. Así que ya sabes, encuentras cadenas de seguridad con clave y también los candados de seguridad con alarma en esa dirección. María Parado de Bellido, 226, sector de Morro Solar. Pida mayor información a los números que aparecen en la pantalla. Condolencias. Los regidores, funcionarios y colaboradores de la Municipalidad Distrital de Guabal hacen llegar sus más sinceras condolencias a la familia de quien en vida fue, señor Walter Terrones Sánchez, padre de nuestro alcalde Walter Terrones Santos. Hacemos extensivo nuestro profundo pesar y elevamos nuestras oraciones al Todopoderoso para que le dé el descanso eterno y la familia les provea y a la familia les provea resignación. Que brille para ti la luz perpetua. Descansa en paz, Walter Terrones Sánchez. Estamos de retorno aquí en El Espectador y vamos ahora con más información. Seguramente muchos recuerdan la visita o la primera visita del ministro del Interior, el señor Carrasco Millones, a nuestra provincia. Allá por el mes de agosto, ¿verdad? A mediados del mes de agosto, creo que exactamente fue el 18 o 19 de agosto. Y seguramente de pronto viene a la mente que, estando el ministro en Jaén, se produjo un asalto a un ciudadano que había retirado dinero de un banco de la ciudad y estaba junto con su hermano. De pronto los asaltaron y el dueño del dinero fue asesinado, murió. Se trataba de un ciudadano cafetalero del distrito de Chontalí. La presencia del ministro, pues, ayudó en parte porque tomaron la decisión en ese momento de que a Jaén vendría un equipo especial de la policía, porque ellos saben que la policía de Jaén no va a hacer nada. No han hecho nada en otros crímenes. Por lo tanto, tienen que venir policía de Lima o de otras ciudades para investigar estos hechos y llegar a detener a los culpables y esclarecer estas situaciones. Y así ha ocurrido. Este grupo especial de policía de Lima ya ha obtenido algunos resultados importantes. Ha habido capturas desde el día de ayer y, por supuesto, todos estos presuntos implicados en la muerte de este ciudadano cafetalero de Chontalí. Pareciera que se abre la luz, la justicia para los familiares de esta víctima. Veamos la nota. Ya, de una vez, los policías sacan, pues.
Personal policial especializado de la ciudad de Lima, con apoyo de agentes de Jaén, lograron la detención de 5 sujetos presuntamente implicados en el asalto y muerte del comerciante cafetalero Leiler Araujo Córdoba, acribillado el pasado 18 de agosto del presente año en la puerta de su vivienda. Las capturas se registraron en horas de la tarde del último lunes y se prolongaron durante este martes, realizándose allanamientos en algunas viviendas de Jaén, así como también la incautación de algunos bienes. Los detenidos fueron identificados como Richard Smith Saavedra González, alias La Perricholi, Próspero Bernardino Reyes Oliva, alias Popa, Esther González Mera, alias Negra Esther, y Rosario Oliva Tantarico, de 59 años de edad. Todos estos 4 sujetos fueron capturados en la ciudad de Jaén. Además, también se logró la captura de Charles Araujo Córdoba, hermano de la víctima, quien también es uno de los principales sospechosos de este crimen. Se conoció además que se habría dado con el paradero de la motocicleta en la cual se perpetró este cobarde asalto y asesinato. El vehículo habría sido vendido por la suma de 1.800 soles a un poblador de la provincia de Bambamarca y se conoce que estaría siendo traído hasta esta ciudad en las próximas horas. Durante este martes, en las instalaciones de la comisaría se cumplieron una serie de diligencias con presencia de la fiscal a cargo del caso. En horas de la tarde, todos los detenidos fueron trasladados al Poder Judicial, donde pasaron por el respectivo control de identidad. Todos estos sujetos están con detención preliminar, medida que vence el próximo jueves. Si bien la información es manejada con mucho hermetismo por las autoridades policiales, lo lamentable de este hecho es que el hermano del comerciante cafetalero Charles Araujo Córdoba figure dentro de los 5 detenidos por este crimen atroz, mismo que durante este cobarde suceso acompañaba a la víctima con el traslado de los 100 mil soles. Que la moto no se paró muy rápido y balearon, nos alcanzaron. ¿Usted ha recibido un impacto de bala? ¿Es un impacto de bala sí. que tiene? Sí, ya me han atendido. Ya le han extraído la bala. Bueno, desde ya y desde esos días era bastante sospechoso el actuar del hermano, ¿no? Y es allí donde pareciera los agentes especializados de la Policía Nacional de Lima han logrado bastante información desde un inicio para luego ir capturando
o identificando a toda una red de gente vinculada a este asesinato. Y tenemos dentro de los 5 detenidos inicialmente hasta el día de hoy, 3 mujeres, dos mujeres implicadas ya en este caso, que van a ser obviamente sometidos a toda una investigación por parte de las autoridades competentes. Por el momento hay un mandato de detención preliminar por parte del Poder Judicial. Y lo que falta es la captura del autor material de los hechos. Seguramente se estará trabajando en ello. Los agentes especializados de la policía estarán tras los pasos de este sujeto, el autor material de la muerte. Normalmente, y por experiencia en el campo de la información, siempre se ha dado con el paradero de los cómplices, ¿no? De los autores intelectuales o los que están vinculados a un hecho. Y, pues, los autores materiales muy pocas veces caen en manos de la policía. Lo que esperamos es que en esta oportunidad la policía especializada continúe su trabajo y dé con el paradero del autor material, que ya lo tienen identificado. Y ahora, ojalá con la información que puedan brindar los detenidos, pues se logre finalmente detener a ese sujeto apodado como Ushun, y se capture para que todos enfrenten a la justicia como corresponde, el proceso penal que corresponde. Y van a ir aclarando este lamentable panorama para esta familia también, porque imagínese usted, el hermano de la víctima implicado también en el caso, ya detenido, por cierto. Entonces, todo esto nos deja obviamente bastante sorprendidos de cómo a veces hay casos que involucran a los mismos integrantes de una familia. Se supone que la víctima confió en su hermano para retirar ese dinero, y al final, ¿qué? El hermano termina quedándose con el dinero, pensó quedarse con toda esa plata, tramó toda esta situación. Pues la policía va a determinar seguramente todas las responsabilidades. Aquí está el equipo especial de la policía de Lima, enviados por el Ministerio del Interior, pero también con una importante colaboración de los agentes de la Policía Nacional de Jaén, quienes también están contribuyendo bastante en estas capturas, en estas intervenciones, porque es obvio que tienen que ir un buen grupo de policías para detener a estos facinerosos, que en algunos casos tendrán armas de fuego también, estarán bastante resguardados, ciertamente. Así que a buena hora que los casos se esclarezcan, y esperamos que, así como este caso está obteniendo resultados, al menos hasta el momento, también otros donde hay autores materiales, intelectuales, otros asesinatos, comiencen a ser esclarecidos por parte de nuestra Policía Nacional. Aquí entendemos que hay un oficial a cargo de la investigación que ha llegado desde Lima, pues allí no hay intervención directa del coronel Luna Velarde y tampoco al parecer del comisario, porque lamentablemente estos oficiales que tiene la División Policial de Jaén no han sido capaces ni siquiera de esclarecer un crimen o una muerte de las más simples que ha sucedido en Jaén, donde se ha visto los casos allí en sus narices, ¿no? Peor será, pues, que con la dirección del coronel Luna Velarde y de los otros oficiales que hay en algunas dependencias, porque no tienen el liderazgo del jefe policial, obviamente no pueden hacer seguramente más de lo que su función les obliga. Sin embargo, si hubiese liderazgo
de los oficiales policiales de aquí de Jaén las cosas fuesen diferentes, porque entiendo que hay muy buenos policías dentro de la institución, hay muy buenos suboficiales, hay muy buenos oficiales de la policía, pero que dependen del superior inmediato. Entonces, si el superior inmediato, hablando de la policía de Jaén, como es el coronel Luna Velarde, o el comisario, u otro que esté asignado para luchar contra la delincuencia, no tiene un plan de acción, no tiene un plan de trabajo, no tiene en qué ocuparlos a los efectivos policiales, no sabe distribuir las responsabilidades, en todo caso las tareas a sus efectivos policiales, obviamente que el resto simplemente lo que hacen es cumplir con lo que el jefe superior les ordena, nada más, allí se quedan, ¿no? Sin embargo, si hubiese un jefe policial activo, comprometido en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra la prostitución, en la lucha contra los covidiotas, en la lucha contra los criminales, contra los asaltantes, estoy seguro que nuestros efectivos policiales, en su mayoría, que están comprometidos con el trabajo que les ha asignado el Estado, obviamente tendría muy buenos resultados esta división policial. Pero en la medida que haya jefes que no tienen esa capacidad, obviamente los suboficiales o el resto de oficiales que pueden tener mucha experiencia, mucha capacidad para hacer las cosas bien, simplemente tienen que esperar la orden del máximo jefe. Y si no hay orden, pues lamentablemente tienen que esperar la presencia de los agentes especializados de Lima, quienes no vienen a estar al mando del jefe policial de Jaén, sino ya vienen con una disposición directa para que puedan hacer un trabajo efectivo, y eso es lo que están demostrando hasta este momento. Así que a continuar con el trabajo, señores. Vamos ahora con más noticias, pero antes la pausa comercial aquí en El Espectador, sin antes hacer conocer este aviso de fallecimiento. Atención, primero el aviso de fallecimiento y luego vamos con la información del ámbito comercial. Participación de fallecimiento. La familia Peña Córdoba cumplen con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de quien en vida fue Elia Peña Córdoba, que en paz descanse y de Dios goce, acaecida en la ciudad de Piura el 5 de octubre del 2021. Sus restos están siendo velados en su domicilio, ubicado en la calle Unión 381 Miraflores. El sepelio se realizará el jueves 7 a horas 1 de la tarde en el Cementerio General Señor de Huamantanga, en el sector Fila Alta de Jaén. Y ahora te presentamos el aguardiente Cogollo. El aguardiente Cogollo, producto natural 100% de nuestro país, producto peruano, por supuesto, proviene de Amazonas. El aguardiente de la marca Cogollo, pura caña, de 20 grados. Tiene importantes beneficios para la salud. Se recomienda para la hipertensión o exceso de colesterol, para el sistema circulatorio y el corazón. Es un potente agente contra virus. Combate la gastroenteritis, la gripe, la tos y la halitosis, además de ser un producto exótico y afrodisíaco. Aguardiente Cogollo, pura caña, lo encuentras en la tienda Crimnor. Así también el alcohol puro y alcanforado. Atención, el alcohol puro y alcanforado de 96 grados lo encuentras en la tienda Crimnor Jaén. Es un producto de muy buena calidad y la novedad en esta pandemia del COVID-19 es lógicamente este producto que ustedes lo ven de color verde. Es un alcohol de 96 grados y alcanforado, procesado lógicamente con el eucalipto o el alcanfor que lo conocemos, ¿verdad? Entonces, allí está este producto excelente de 96 grados para desinfección de superficies, de pisos, de tu casa, en fin, lo que es importante tener totalmente desinfectado y eliminar los virus del COVID-19 principalmente. Así también en Crimnor encuentras el alcohol de 70 grados. Atención, el alcohol medicinal de 70 grados. ¿Cuál es la diferencia?
es que el alcohol de 96 grados sirve para desinfectar superficies. Por ejemplo, este mueble de mi mesa en el set, ¿no? O esta mesa en el set, debo desinfectarlo con alcohol de 96 grados. Y mis manos, que tienen que también estar desinfectadas permanentemente, lo realizaré la desinfección con el alcohol medicinal de 70 grados. Ya viene procesado en 70 grados para no afectar nuestra piel. Es decir, está ya preparado como corresponde para la desinfección de manos, de brazos. Es decir, no afecta la piel porque ya está procesado como un alcohol medicinal de 70 grados. Tienes presentación de medio litro, de un litro y así también para quienes desean tener, lógicamente, en casa o en cualquier lugar donde trabajan el alcohol gel, pues mucho mejor todavía, ¿verdad? Mucho mejor para cuidar la piel, para cuidar nuestras manos. Es excelente el alcohol gel de 70 grados también. Así que todos pueden adquirir estos productos por mayor y menor en la tienda Krimnor Jaén, calle María Parado de Bellido, 226, sector de Moro Solar, a un costado de este canal Visión TV, señal que integra, para que llegues más rápido a hacer tus compras y, por supuesto, llevar todos los productos con descuentos especiales. A continuación, el siguiente bloque también es de anuncios especiales, de descuentos especiales, de ofertas especiales de nuestros auspiciadores. No se mueva, ya regresamos. Centro de Especialidades Médicas Más Salud, a cargo del doctor Elmer Narváez, especialista en traumatología y ortopedia, te ofrece las siguientes especialidades: cirugía general, cirugía laparoscópica, ginecología y obstetricia, urología, medicina general e interna, neurología, traumatología, pediatría, rayos X e internamiento. Además, servicio de densitometría ósea periférica, ecografías y laboratorio clínico. Emergencias las 24 horas. Visítanos en Avenida Pacamuros 1300, frente al Hospital de Jaén. Citas al 902-71-8350 y 977-676876. Atención Jaén, volvió para ti la amnistía tributaria. Te daremos todas las facilidades de pago de autovalúo y arbitrios para que puedas pagar tu deuda en cuotas. Te brindamos descuento de intereses del 100%, descuentos de arbitrios del año 2021 hasta el 60% y años anteriores del 40%. Aprovecha esta oportunidad, cumple con tu deber ciudadano y no dejes que tu deuda pase a cobranza coactiva y embarguen tus cuentas o tus bienes. Además, ahora tendrás la facilidad de hacer tus retiros desde el agente multired instalado en nuestro local. Te esperamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en nuestras oficinas de rentas y en el agente municipal Los Aromos. Recuerda que puedes consultar tu deuda vía WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Municipalidad Provincial de Jaén, el cambio lo hacemos todos. Hola, estás buscando celular de alta gama y con garantía. Lo último en celulares de alta gama y lo mejor en smartphone. Tantas tiendas, te confunde. Ven, te mostramos Mundo Movistar, muy cerca de la Plaza de Armas Jaén. Estamos llegando a Mundo Movistar. Bienvenidos a Mundo Movistar. Mariscal Castilla, 375, Jaén. En Centro Dental Nueva Imagen seguimos innovando. Ya contamos con un equipo radiológico maxilofacial al servicio de los pacientes y profesionales de odontología de Jaén y todo el nororiente. Contamos con especialistas en implantes dentales, coronas en porcelana, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, blanqueamiento dental, prótesis fijas y removibles, carillas en porcelana y todos los servicios odontológicos. Disfruta de modernos y acogedores ambientes para sentirte cómodo en el desarrollo del tratamiento. Visítanos en calle Cajamarca 248, al costado del Mercado Central. Centro Dental Nueva Imagen. Diseñamos sonrisas.
dejaste de estudiar, ahora ya no es problema. Ven con nosotros y termina tu secundaria en tan solo 2 años estudiando sábados y domingos. El CEBA San Vicente de Paúl te ofrece esta gran oportunidad. Docentes altamente calificados, amplio y moderno local. Además aprenderás computación e informática, inglés. Otorgamos certificados válidos para continuar estudios superiores en cualquier universidad o instituto de educación superior del país. Ven y matricúlate ya. Te esperamos. Impardo Miguel, 958. CEBA San Vicente de Paúl. Inicio de clases, 8 de noviembre. Consultorio de Terapia del Dolor, Señor de Chocán, del Dr. Gastón Campos Urbina, anestesiólogo, especialista en tratamiento del dolor agudo, crónico, oncológico y no oncológico, con estudios de posgrado en Ciudad de México. Atiende consulta externa, terapias de neuromodulación, procedimientos de infiltraciones y soporte psicológico. Tratamos enfermedades como lumbalgias, neuropatía diabética, dolor de miembro fantasma, neuralgia del trigémino, neuralgia poshepática, fibromialgia, dolor oncológico y otros. Consultorio de Terapia del Dolor, Señor de Chocán. Visítanos en Mariano Melgar sin número, frente a la Emergencia de Salud 2 Jaén. Citas al 918-449124. Excúseme usted, es usted escuchado. En Visión TV. Cada día más cerca de tu hogar. Cuando quieras atención profesional permanente, piensa en Botica Solfarma. Nos preocupamos por tu economía y tu salud, para que estés sano. Atención en nuestros 4 locales en Jaén. Compra tus medicamentos 100% originales a precio justo. Compara precios. Botica Solfarma. Atención las 24 horas. Cómprale al Perú, cómprale a Solfarma. ¿No tienes tiempo para lavar en casa? ¿Cansado de maltratar tu ropa o no tienes quien te lave? La solución está muy cerca de ti en Lavalux Lavandería. Lavamos por kilo tus prendas de todo tipo, en telas, cuero, gamuza, ternos, vestidos de noche, de novia y otros. Tenemos modernas lavadoras industriales de última generación para la máxima limpieza y cuidado de tu ropa. Recibirás tus prendas como nuevas, planchaditas y perfumadas. Lavalux Lavandería, atención de calidad y puntuales en la entrega. Visítanos en Villanueva Pinillos, 860 Jaén. Para servicio delivery, llámanos al 076-786-563. ¿Sabes qué es ahorrar en la Copat Santo Cristo de Bagazán? Es cuestión de confiar en tus planes y metas. Ahorrar es de todos los días. Es lo que tanto quieres lograr, es construir tu mañana. Ahorrar es dar el 100% de valor a tus metas y a tu esfuerzo por progresar. Ahorrar es ver el futuro y no el momento. Y claro, es más fácil con una tasa imbatible, hasta 8.5% de interés anual por tus ahorros. ¿Qué esperas? Visita nuestras oficinas a nivel nacional para más información. Sujeto a revisión y condiciones de tarifario. Copac SCD Santo Cristo de Bazán, confía. Centro Médico Cardiológico, Cardio Jaén. Especialistas en diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Te brindamos atención médica en electrocardiograma, riesgo quirúrgico, test de esfuerzo, ergometría, monitorización cardíaca, arritmias cardíacas, monitoreo de presión arterial, estudios de ecocardiografía, análisis de laboratorio. Si has tenido problemas de COVID-19, chequea tu corazón. Atiende el doctor Iván Valde Iglesias Quispe, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Estamos ubicados en calle Huamantanga, número 1115, Jaén. Citas al 966-912901. Centro Médico Cardiológico, Cardio Jaén. Cuidamos tu corazón. ¿Estás buscando un auto o camioneta para uso personal, transporte de pasajeros o todoterreno? En Automotores Pacagnamú, sede Jaén, contamos con más de 70 modelos. 8 marcas internacionales, europeas, japonesas y chinas. Servicio de postventa, mantenimiento, repuestos, lavado, planchado, pintura. Visítanos y pregunta por nuestro financiamiento. Estamos ubicados en Avenida Pacamuros, número 2485, carretera Jaén San Ignacio. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad.
Síguenos en nuestras redes sociales. Derco. Respalda y garantiza. Centro Médico Especializado San Rafael. Nacimos para cuidar de su salud y crecemos para seguir haciendo una experiencia de bienestar y superando retos que nos fortalecen día a día para brindar la mejor atención en las especialidades: gastroenterología, medicina interna, neumología, pediatría, ginecología, urología, traumatología, cirugía, medicina general, laboratorio clínico, nutrición, psicología, enfermería especializada, atención en crecimiento y desarrollo del niño sano y lactancia materna exclusiva, quiropraxia, consultas médicas y atención de enfermería a domicilio. Visítanos en calle Marañón, número 1907, Morro Solar Bajo Jaén, Centro Médico Especializado San Rafael. Que nunca falte en tu mesa la bebida con el sabor agradable de pura fruta. Te presentamos la chicha morada natural Frutilé para disfrutar del sabor tradicional que más te gusta. Chicha morada Frutilé, producto peruano elaborado con la receta tradicional de maíz morado, manzana, membrillo, piña, canela y clavo para lograr ese toque perfecto que nos encanta disfrutar a todos los peruanos. Pídela al por mayor y menor en sus dos presentaciones: concentrado especial para 12 litros al instante y en litro y medio litro, producto listo para tomar. Chicha morada Frutilé, libre de saborizantes y con registro sanitario. Distribuidor exclusivo en Jaén, tiendas Tripnor, calle María Parado de Bellido, 226, sector Morro Solar. Para delivery, llámanos al 980-219-798 o 981-074-399. Estamos presentando El Espectador, con el auspicio de Laboratorio Clínico Especializado Cádila, Kripnor, productos de calidad a precios inigualables, Automotores Pacatnamú, fuerza para avanzar, Negocios Melipol SAC, distribuidor de motos Sumo y lubricantes Liqui Moly, Consultorio de Terapia del Dolor Señor de Chocán. Señoras y señores, estamos en el bloque final del Espectador aquí en Visión TV, señal que integra. Y la inoperancia de las autoridades en Jaén ha hecho que, en medio de la pandemia y de la emergencia sanitaria, se desencadenen los escándalos, las broncas, las muertes, los enfrentamientos diversos y, por supuesto, que ya la gente no utilice las medidas de bioseguridad en las calles. Y además de eso, ha desencadenado accidentes con consecuentes muertes, como lo ocurrió la semana pasada con una jovencita. Otro tipo de accidentes también, el desorden vehicular, los choques entre mototaxis, los mototaxistas imprudentes y así sucesivamente, hechos que a diario se ven en nuestra ciudad. Esta mañana hubo un hecho, un accidente en la avenida Mesones Muro, esquina con la calle Universidad. Un vehículo terminó impactando contra un poste de alumbrado público de Electro Oriente. Vamos con la nota. La tercera parte de la ciudad de Jaén fue afectada por el corte de energía eléctrica este último martes 5 de octubre, luego que este vehículo mayor impactara en esta estructura de media tensión. Nos han impactado una estructura de media tensión y por consiguiente nos ha perjudicado con una interrupción de servicio casi a una cuarta parte de lo que es la ciudad de Jaén. Vecinos de las intersecciones de la calle Universidad y avenida Mesones Muro, al presenciar este accidente en horas de la mañana, dieron parte a Electro Oriente a fin de que en el menor tiempo posible se restablezca la avería. Bueno, por los usuarios que nos llamaron indicando que se habían impactado una estructura y había ocasionado el corte de servicio, nos hemos dirigido al mismo sitio a verificar y ciertamente hay una estructura que, por el colapso, ha colapsado por el choque de un vehículo de un tercero. Néstor Sánchez, supervisor del área de mantenimiento de Electro Oriente, explicó que el corte de energía se produjo específicamente porque cuando se tiene este tipo de incidentes en las líneas de media tensión, los reguladores automáticamente se bloquean. Mire, nosotros tenemos equipos de protección, reguladores automáticos que ante cualquier evento de una falla que se nos dé en nuestras líneas de media tensión, se bloquea el servicio.
para evitar posibles accidentes por si las líneas queden energizadas si no actuaran esos equipos. También informó que tomarán acciones en contra del conductor de este vehículo de placa de rodaje M5A937, que será denunciado en la policía a fin de que se responsabilice de los daños, toda vez que luego de ocasionado el accidente se retiró del lugar. Sí, nosotros si ya tenemos conocimiento y tenemos la placa del vehículo, vamos a ver en el sistema quién le pertenece y vamos a hacer la denuncia correspondiente por daños y perjuicios. Vale precisar que en un inicio estos hombres que vemos trabajando, quizá con la intención de encubrir al conductor del vehículo, intentaron engañarnos que no existió accidente alguno, que solo estaban realizando trabajos de rutina. Bueno, es personal de terceros que nosotros lo contratamos de repente por desconocimiento, pero ustedes que están acá, ustedes pueden ver fehacientemente que la estructura ha sido quebrada en la parte y por consiguiente nos ha producido una interrupción de servicio. Bueno, estos hechos ocurren diariamente. O se tumban un poste de energía eléctrica, como en este caso, habría la parte alta de la media tensión de ese poste, digamos, de Electrooriente, o también impactan contra las viviendas, otros se chocan entre una mototaxi y una camioneta, ¿verdad? Porque lamentablemente en la ciudad no encuentras autoridad que pueda o que esté dispuesta a poner orden. Si tú vas por una avenida, viene un mototaxista, según ellos muy expertos, manejando la moto, y van así en zigzag, se meten hacia la izquierda, a la derecha, y van haciendo como una culebrita, como si estuvieran escapando de alguien. Totalmente imprudentes. Y no solamente mototaxistas, también conductores de motos lineales, que no respetan su carril, pues ellos van y como no hay quien les ponga el alto, porque si un ciudadano les llama la atención, estos te mientan todo lo que puedan, y si es posible se bajan y te agreden. La policía de tránsito no está, los inspectores de la policía municipal no están, están más concentrados por lo que los hemos visto, por la plaza de armas, ¿no? 2, 3, 4, 5 inspectores para intervenir una moto, y así es lo que vemos en la ciudad. Pero en las avenidas, como la Mesones Muro, la Pacamuros, bueno, en la Pacamuros hay que reconocer que hay dos policías de tránsito en la esquina con la calle 2 de Mayo, donde el semáforo. Bueno, hay dos policías casi permanentes allí de tránsito, que están de alguna manera orientando el tránsito vehicular en el lugar. Pero solamente es, obviamente, para evitar accidentes, orientando el momento en que el semáforo se pone en rojo, se pone en verde, más no están interviniendo en otras acciones. A veces ven que pasa un menor de edad conduciendo una moto lineal, una mototaxi, no lo intervienen. Es solamente para el control, básicamente, de que se respete los semáforos en la zona. Es más, hubo un día en que estuvimos pasando por ahí, un mototaxista casi invade el carril, casi, digamos, burla la autoridad y se cuadró en la mitad pasando el semáforo y el policía solamente lo miró. Así de simple, cuando el policía debió intervenirlo, porque ya está violentando las reglas de tránsito, ¿verdad? Pero no hubo intervención, en absoluto. Los policías de tránsito estaban allí. Y es por eso que algunos mototaxistas, no todos, algunos mototaxistas, pues obviamente quieren hasta burlarse de las autoridades, porque ven que no imponen autoridad en la ciudad. Entonces, gran parte de los accidentes de tránsito que tenemos en la ciudad a diario son producto de la imprudencia, de la falta de respeto a las reglas de tránsito y, lógicamente, de la falta de la presencia de las autoridades en las avenidas principales, al menos, o al menos estar pendientes de aquellos lugares donde hay más tránsito vehicular o las horas punta, donde salen muchas de las veces algunos por querer llegar, no sé, si más rápido a su casa o por ganar pasajeros, algunos cometen una serie de infracciones y es allí
donde debe intervenir la Policía Nacional de Tránsito y la Policía Municipal de Tránsito con sus famosos inspectores. ¿Hasta cuándo estaremos así? Pues lamentablemente tenemos un gobierno municipal que todavía le falta un año, 3 meses de gestión, y a nivel de policía todavía nos quedan 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Aunque ya se van rápido, ¿no? Para que estos jefes policiales se vayan y puedan llegar otros que probablemente vengan con las ganas de hacer cosas diferentes en nuestra ciudad y, lógicamente, avanzar a ser una ciudad más segura, más ordenada, más limpia, una ciudad que realmente podamos sentirnos más orgullosos de lo que ofrezcamos a nuestros visitantes. Por el momento, estamos viviendo prácticamente en una tierra de nadie, y todo eso por la desidia y la ineficacia, la inoperancia, la incapacidad de las principales autoridades que tenemos, locales, regionales y nacionales. Porque aquí sí ya hay gran responsabilidad del gobierno central de no poder designar nuevas autoridades que puedan cambiarle el rumbo a nuestro país y a nuestra provincia. Vean en Lima, los ministros en permanente confrontación con los congresistas. Los congresistas empeñados en sacar ministros, en enfrentarse al gobierno por sus apetitos, en vez de estar planteando los cambios que necesita el Perú, las mejoras que necesitan los peruanos. Pues así están allá en la capital. Y aquí, mientras tanto, las autoridades solamente recibiendo sueldo facilito en sus bolsillos mensualmente. Y eso es lo triste y lo lamentable para nuestra provincia, para nuestra región y para nuestro país. Participación de fallecimiento. Atención. La familia Peña Córdoba cumplen con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de quien en vida fue Elia Peña Córdoba, que en paz descanse y de Dios goce, acaecida en la ciudad de Piura el día 5 de octubre del 2021. Sus restos están siendo velados en su domicilio, ubicado en la calle Unión 381, sector de Miraflores. El sepelio se realizará el día jueves 7 a horas 1 de la tarde en el Cementerio General Señor de Huamantanga, en el sector de Fila Alta, en Jaén. Multillantas Jaén espera la visita de todos los transportistas del nororiente del Perú. Si tienes tu camioneta, tu automóvil, tu camión fuso, cualquier vehículo que necesita neumáticos, necesita llantas de calidad de las mejores marcas, pues visita Multillantas Jaén. Te espera en la avenida Mesones Muro, cuadra 17, altura del ingreso al sector de Guayacán. Mayor información, comunícate al 951-094-752. Ya sabes, Multillantas Jaén tiene para ustedes las mejores marcas en llantas y, por supuesto, excelentes precios para los transportistas del nororiente peruano. Condolencias. Los regidores, funcionarios y colaboradores de la Municipalidad Distrital de Guabal hacen llegar sus sinceras condolencias a la familia de quien en vida fue Walter Terrones Sánchez, padre de nuestro alcalde Walter Terrones Santos. Hacemos extensivo nuestro profundo pesar y elevamos nuestras oraciones al Todopoderoso para que se le dé el descanso eterno y a la familia le provea de resignación. Que brille para ti la luz perfecta. Descansa en paz, Walter Terrones Sánchez. Amigos y amigas, hemos llegado al final de una nueva edición del programa periodístico El Espectador. Muy amables a todos ustedes por su gentil atención. Sigan en la sintonía de Visión TV, señal que integra. Buenas noches.
Vive la experiencia de una mayor vida del motor y un menor consumo de combustible con los lubricantes y aditivos Liqui Moly. Comprueba el rendimiento de los lubricantes de nueva generación Moligen o la calidad de nuestros aditivos Ceratec, Super Diesel, Injection Cleaner y Engine Flush. Toda una gama de aceites y aditivos para cada modelo y marca. Liqui Moly, tecnología alemana para vehículos y motocicletas.